como en la de si tuviera 30. ¿Te gustaría cambiar de cuerpo con alguno de tus padres o con tu perro? Si crees que esta historia ya la viste antes, al parecer sí. Pero en épocas navideñas necesitamos películas navideñas. Hoy te resumo Familia Revuelta. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. La historia comienza mostrándonos a los padres perfectos, Jess y Bill, que les encanta la Navidad como ven, mientras que a sus hijos, CC y Wyatt, no les interesa para nada. Además que no se llevan de todo bien con ellos. A CC le gusta el fútbol y su mamá está más interesada en que arregle su cuarto que en su juego, al igual que Wyatt, que tiene sus intereses científicos y se prepara para una entrevista en la universidad, mientras que el papá está interesado en su carro nuevo de colección, que por cierto nunca saca para que no se dañe, además de una banda que tiene de rock y espera que su hijo sea así alguna vez en su vida y que no sea un nerd. Por cosas del guión, nos enteramos que todos al otro día tienen actividades súper importantes que deberán de hacer, porque de esto, solo de esto, depende su futuro de cada uno de ellos. CC tiene un campeonato donde demostrará todas sus habilidades en el fútbol. Wyatt, una entrevista para la Universidad de Yale. Jess, una junta importantísima en su trabajo para que la asciendan y le den un proyecto. Y por último, Bill, posiblemente, toque nuevamente tocar con su banda de rock, cosa que no habían hecho hace mucho. Esa misma noche, tienen que acompañar todos a Wyatt al planetario, porque justo esa noche los planetas se alinearán, y es una cosa que no ha pasado en muchos años. Jess convence a todos que vayan porque son una familia unida y van a hacer actividades de familia. Mientras eso pasa, nos encontramos en la escuela, donde nos damos cuenta que CC es muy popular, y Wyatt, pues no. Él tiene que hacer como 3000 trucos para ver, solamente ver, a la chica que le gusta. Y por cierto, es bulleado por estos grandotes. Qué mal. Por su parte, Bill dirige una banda de músicos que no está yendo para ningún lado, porque no se tocan nada. Son malísimos. En cambio, Jess es una persona muy trabajadora y le tienen bastante aprecio en el trabajo. Pero como es toda workaholic, no deja repartir las tareas en equipo. Ella quiere chequear y hacer todo. A CC le dan la sorpresa que en el campeonato estará un reclutador de la selección. O sea, es su momento de brillar. Ya en la noche en el observatorio, conocen a esta señora que parece ser media bruja. Y la señora siente, ella es la que siente, que la familia como que no está conectada. Está media rota. Y ella en su interior quiere unirla. Mientras andan viendo los planetas alineados, empiezan a discutir, todos en familia. Cada uno diciendo cosas como: quisiera que tú tuvieras mi vida, quisiera que tú estuvieras en mi lugar, quisiera ser tú. Mientras se anda gritando, pues ya es momento de tomarse la foto en el planetario, porque todo el mundo tiene que pasar. Y no van a creer quién le toma la foto. Pues la señora que estaba afuera cuando llegaron. Es donde todo empieza a desmoronarse y a caerse, cae un rayo y todos ellos caen al suelo. Se rompe el telescopio y encima se caen los lentes por todos lados. Uno de esos lentes es agarrado por el bebé. Escuchen bien eso. Al otro día, todos se dan cuenta que no son ellos mismos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea que cambiaron de cuerpo. ¿Qué? Y obviamente ellos no están de acuerdo con esto, están buscándole la causa, por qué puede haber sucedido, mientras lo aceptan. Lo que no vas a creer es que el perro que llevaron, también cambió con el bebé, así como lo oyes. Hay una referencia que no pueden omitir aquí, es que Bill dice, es como si estuviéramos en la película Si Tuviera 30, y la protagonista pues es Jennifer Garner, y está ahí de protagonista también, ¿entienden? Jaja. Usted sabe. Como la de Si Tuviera 30. Bueno, ya, entonces todos ellos van a tratar de hacer su vida, o sea, una del otro, porque como yo les dije al principio, es un día muy importante. CC y Jess por su parte se van al trabajo de Jess, porque tienen la junta. Pero entrando nada más, CC se da tremendo sopetón, porque no sabe andar con tacones. Wyatt y Bill, por su lado, van a la escuela. Y Bill, como sabe de esta onda, le enseña a Wyatt a ser popular. Mientras que el perrito y el bebé hacen cosas extrañas donde lo dejaron encargado. ¿Qué hace ese perro? Díganme. En la junta, CC no sabe qué decir.
y arruina todo. Además que se había dado una indigestión porque se metió algo que contenía lactosa y la mamá era intolerante a la lactosa. Mira tú. Bill, en la entrevista para Jill, también hace todo mal porque no sabe nada de lo que le están preguntando. Cuando ya llegan al campeonato de CC, Jess es la que tiene que jugar y no sabe para nada jugar fútbol. Se queda como asustada en la pista y es más, en vez de meter gol, ayuda a su contrincante porque se cayó. Todo mal, todo arruinado. El único que por ahí le salieron bien las cosas es a Wyatt en el cuerpo de Bill, porque pudo hablar con la chica que le gusta y como medio le sacó información para después. Todos están bastante decepcionados y se andan diciendo sus verdades. Ya pasaron unas cuantas horas y ellos siguen igual en sus cuerpos. Entonces deciden hacer cada uno cosas. Como que los chicos, o sea los papás en el cuerpo de los chicos, van a la fiesta del cole. Los verdaderos hijos se enteran y corren porque no quieren que les arruinen la reputación. Ya en la fiesta, todos se ponen a bailar y parece que están pasando un momento agradable en familia. Es más, la chica que Wyatt le gusta también queda como encantada con él. Y Bill, en el cuerpo de Wyatt, enfrenta al bully para que nunca más se meta con él. Punto para Wyatt, hijo. Pero lo hizo su papá, pero punto para él. Ya al otro día aceptaron que se van a quedar así. Así que tienen que empezar a hacer las cosas bien. CC va a la junta de su mamá ya que le dieron una oportunidad por el imprevisto. Y por primera vez hace como un trabajo en equipo, diciendo que todos van a participar de la junta y no solo ella. Y muy bien porque tiene que salir corriendo ya que su hermano está en problemas. Para esto Jess en el cuerpo de CC hace que su hija se note inteligente en la escuela. Las dos se dan cuenta que sus vidas no son tan fáciles y se perdonan. Así que van corriendo a buscar al papá y al hijo, que también los encuentran en una conversación para perdonarse. Y todos entienden que cada uno tiene dificultades en la vida, que cada uno tiene metas por alcanzar, que cada uno quiere salir adelante. Bueno ya, y se abrazan. Y se abrazan todos, se abrazan, abrazo, abrazo. El problema que tenía el hijo era que no quería cantar frente al público porque ustedes saben, era nerd. Pero por su papá, cantó con su banda y lo hizo súper bien. Además que tenía coristas del resto de su familia. Por cosas de la trama, en ese lugar están absolutamente todos. Quiero decir que hasta los jefes de la Jess llegaron a ese concierto de la escuela. Solo para darle la noticia que su equipo había conseguido ese ascenso para la Jess y ese proyecto súper importante. En ese momento todos se dan cuenta que tienen que regresar al telescopio porque ya está armado. Y ellos tenían como una teoría, que por causa de los planetas y que el telescopio se rompió, ellos cambiaron de cuerpo. Así que ahora que ya está armado, van a ir de nuevamente a ver los planetas y pedir el deseo para que se unan cada uno en su cuerpo. La cosa es que tienen que ir volando porque no tienen tiempo, los planetas ya se van a desalinear. Y el papá, por suerte, les presta ese carro que nunca quiso sacar para poder llegar. Cuando ya están en el telescopio, le ponen la pieza de lente que le faltaba. Piden su deseo y pues no pasa absolutamente nada. No hay magia, no hay nada, no hay rayos, nada. Resignados salen de ahí y se encuentran con la seño esta medio bruja, que les dice que el telescopio no tenía nada que ver, sino que era la unión familiar, que tenían que reparar algo que rompieron, y no directamente era el telescopio. Así que la anciana ve que ellos ya están unidos y son una familia y hace su magia. Al otro día ellos se despiertan y ya son ellos. Todo vuelve absolutamente a la normalidad. Y ahora sí se muestran como una verdadera familia cariñosa de la Navidad. Aunque a Guaya le llega la carta que no lo aceptaron en la universidad, se queda con su chica, a la que sí aceptaron en la selección o darle una segunda oportunidad para llegar a ello, es a CC, ya que vieron el compañerismo que tuvo con su contrincante. Así que para este momento, todos por lo menos tuvieron algo importante y consiguieron algo que quisieron. Y nos dicen entonces que la familia es lo más importante y ellos son los únicos que nos pueden apoyar. Bueno, es una película de Navidad en estas épocas navideñas. Así que ya sabes, no te pelees con tu familia en estas épocas porque puedes cambiar de cuerpo y luego ¿qué haces? Hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo. Si no, serás parte del club de los sapos. No seas sapo. Ya sabes, puedes ir a verme al Instagram, al TikTok también. Y les mando muchos besitos y nos vemos en otro resumen.